Érase una vez, las comadrejas no se consideraban un recurso alimentario principal. A menudo se les considera plagas y una amenaza para las granjas. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la conciencia de su valor, esta perspectiva ha cambiado. La gente está empezando a darse cuenta de que, desde un pelaje suave hasta una carne deliciosa, el bisón puede proporcionar muchos beneficios económicos y nutricionales. Esto despertó el interés por criar y cuidar bisones para sacarle el máximo partido a sus productos. El primer paso para establecer una granja de bisones exitosa es elegir la raza de bisones adecuada. Como operador agrícola, tendrás que tomar una decisión madura sobre tus objetivos. ¿Quieres centrarte en producir pieles de primera calidad o carne deliciosa, o ambas? Después de elegir la raza de hurón adecuada, el siguiente paso importante es la cría. Este es verdaderamente un proceso altamente técnico que requiere cuidado y supervisión cuidadosos para garantizar el crecimiento saludable de los hurones. Durante este periodo, gestionar la calidad genética y la salud reproductiva de los bisones se vuelve extremadamente importante. Las granjas suelen aplicar métodos de reproducción avanzados, como la inseminación artificial o la selección genética, para crear generaciones de bisones con las características deseadas. La inseminación artificial es un método común en el que se recolectan óvulos de hurones hembra y luego se fertilizan con esperma recolectado de hurones macho. Este proceso requiere alta precisión y técnica para garantizar una fertilización exitosa. Diseñar y mantener un recinto para hurones requiere cuidado y comprensión de sus necesidades básicas. La jaula debe ser lo suficientemente grande para que el hurón pueda moverse libremente y sin obstáculos. Un espacio suficientemente grande también ayuda a reducir el estrés y mejorar su salud. El gallinero debe mantenerse seco y limpio para evitar el crecimiento de bacterias y moho que causan enfermedades. Un sistema de drenaje eficaz es esencial. Los hurones necesitan un espacio privado para descansar sin que los molesten. Asegúrese de que la jaula tenga áreas donde puedan escapar de la atención si es necesario. Asegúrese de que la jaula pueda controlar la temperatura y la humedad para que los hurones no tengan que soportar condiciones climáticas extremas. Puede ser necesario un sistema de ventilación y aire acondicionado. Los hurones necesitan luz para mantener su ciclo circadiano. Proporcionar suficiente luz natural o artificial es importante para garantizar su salud y rendimiento reproductivo. La higiene es una parte integral del mantenimiento de un entorno de vida ideal para los hurones. A continuación se detallan algunas medidas importantes a tomar para garantizar la higiene en el establo. Planee limpiar el gallinero con regularidad, eliminando el estiércol y otros materiales de desecho. Esto ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y parásitos, al mismo tiempo que controla los olores. Asegúrese de que los alimentos y el agua se proporcionen en recipientes o sistemas de contención adecuados y que se renueven periódicamente para evitar la contaminación. Utilice material de cama como arena, heno o paja para absorber la humedad y ayudar en el proceso de limpieza. Asegúrese de que el material del revestimiento se renueve periódicamente.
es necesario controlar de cerca la salud de los hurones. Realizar controles de rutina y vacunarse es extremadamente importante para prevenir la propagación de enfermedades. Cualquier manifestación inusual en el comportamiento o la salud del hurón debe observarse y tratarse con prontitud para evitar que los problemas de salud se agraven. El bisón, un carnívoro, requiere una dieta rica en proteínas para mantener su salud. Su alimentación diaria suele incluir carne, pescado y otras fuentes de proteínas. Algunas granjas también añaden vitaminas y minerales a sus alimentos para garantizar que los bisones reciban una nutrición adecuada. Esto no solo fortalece el sistema inmunológico y ayuda en la reproducción, sino que también mantiene el pelaje del hurón suave y brillante. El manejo de la dieta también es importante. Es extremadamente importante considerar la ingesta diaria de alimentos en función de la edad, el tamaño, el nivel de actividad y la salud de su hurón para evitar la desnutrición o la obesidad. Además, beber agua también es indispensable en la dieta del hurón. Se necesita agua limpia y fresca para mantener la hidratación y apoyar otras funciones corporales importantes. Determinar cuándo cosechar depende del propósito de la crianza, puede ser recolectar pieles o carne. Esta decisión suele basarse en la edad, el tamaño y la calidad del pelaje o la carne del bisón. La recolección debe ser realizada por personas capacitadas y con experiencia para garantizar que el bisón se manipule de forma eficaz. El procesamiento de la carne de bisón requiere minuciosidad y complejidad, comenzando desde la etapa de procesamiento preliminar inmediatamente después de la cosecha. En esta etapa, la carne de bisón se limpia cuidadosamente, quitando la piel y las partes no comestibles, asegurándose de que la carne no se dañe durante el procesamiento. A continuación, la carne se corta y clasifica en porciones o trozos según el tamaño, el tipo de carne y el nivel de grasa, para satisfacer las necesidades específicas del mercado y del cliente. La carne de bisón puede luego someterse a otros procesos de procesamiento, como marinado, sellado al vacío o preprocesamiento. Cada paso se realiza con el objetivo final de mejorar el sabor y extender la vida útil del producto. Garantizar un almacenamiento adecuado es importante para ayudar a proteger la calidad y seguridad de los alimentos, especialmente en el entorno competitivo de la industria alimentaria. Una vez finalizado el proceso de procesamiento, la carne de bisón se envasa cuidadosamente. La información necesaria, como origen, fecha de producción, fecha de vencimiento e instrucciones de almacenamiento en las etiquetas de los productos, ayuda a los consumidores a identificar y elegir productos fácilmente. El mercado de consumo de carne de bisón es muy diverso, desde carne fresca, carne congelada hasta productos procesados como salchichas, carne ahumada o carne refrigerada. Estos productos suelen venderse en restaurantes de lujo, tiendas de alimentación especializadas o incluso exportarse a mercados internacionales. La aceptación y preferencia del mercado por la carne de bisón depende de la calidad del producto y del estricto cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria. A continuación, el pelaje del bisón se clasifica meticulosamente en función de la longitud, el color y la calidad general. Este proceso garantiza que solo se seleccionen pieles de la más alta calidad para su uso en el proceso de producción. Para requisitos específicos del mercado, la piel de bisón se puede teñir. El teñido debe realizarse con cuidado para no dañar la calidad del cabello y garantizar que el color sea duradero y estable.
La recolección es la etapa final del proceso de cultivo de sanguijuelas. Las sanguijuelas generalmente se cosechan cuando alcanzan el tamaño deseado, que suele ser de 4 a 7 cm de largo para el irido niponia y de 10 a 15 cm de largo para el irido. Las sanguijuelas generalmente se transfieren a un tanque separado y se las deja sin alimentos durante varias semanas antes de la cosecha para que puedan digerirse. Los sistemas vacíos para recolectar sanguijuelas requieren un toque ligero, ya que son muy sensibles al tacto y pueden dañarse fácilmente. La recolección de sanguijuelas generalmente se realiza drenando el agua del estanque y recogiéndolas a mano después de la cosecha. Luego, las sanguijuelas se limpian y clasifican por tamaño y especie. Esto puede incluir enjuagar las sanguijuelas con agua dulce y eliminar los restos u otros contaminantes una vez que las sanguijuelas se hayan limpiado y clasificado. A menudo se empaquetan para la venta o exportación en China. Las sanguijuelas suelen venderse vivas para su uso en la medicina tradicional o como cebo de pesca. ¿Por qué los agricultores chinos secan las sanguijuelas? Los agricultores chinos secan sanguijuelas con fines medicinales. Se dice que las sanguijuelas secas tienen una vida útil más larga y propiedades medicinales más fuertes que las sanguijuelas frescas. Se utiliza en la medicina tradicional china para mejorar la circulación sanguínea y tratar diversas enfermedades como dolores de cabeza por artritis y úlceras en la piel. Las sanguijuelas secas también se utilizan en productos cosméticos como cremas y lociones faciales. Además, las sanguijuelas secas son más fáciles de conservar y transportar que las sanguijuelas frescas. Cabe señalar que el cultivo de sanguijuelas es un método especializado que requiere conocimiento de la biología y el comportamiento de las sanguijuelas que se cultivan, así como experiencia en la gestión de la calidad del agua y otros aspectos de la acuicultura. Aunque algunos chinos comen sanguijuelas como medicina tradicional china y afirman que tienen propiedades medicinales, esta práctica aún requiere una cuidadosa consideración y seguimiento por parte de los profesionales médicos. En algunas partes de China, las sanguijuelas son un manjar característico, a menudo salteadas o utilizadas como relleno para albóndigas y empanadillas. Sin embargo, es importante recordar que no todo el mundo en China disfruta de las sanguijuelas y no son populares en todas partes, aunque algunas personas pueden disfrutarlas. Esta práctica generalmente no se recomienda y no es común. En algunas culturas, las sanguijuelas se utilizan en la medicina tradicional debido a su capacidad para chupar sangre. Sin embargo, cabe señalar que consumir sanguijuelas puede ser peligroso ya que pueden transportar bacterias o virus que causan infecciones o enfermedades. Las sanguijuelas medicinales están reguladas como dispositivo médico y no están destinadas al consumo humano. De hecho, están específicamente criados y preparados para su uso en entornos médicos, bajo la supervisión de profesionales capacitados. Evite comer sanguijuelas capturadas en la naturaleza, ya que pueden contener sustancias tóxicas. Lo más importante es que si experimenta algún síntoma negativo después de la exposición a las sanguijuelas, busque ayuda médica profesional de inmediato. En resumen, el cultivo de sanguijuelas tiene una larga historia en China y actualmente es una industria próspera. El proceso de crianza de sanguijuelas incluye un manejo estricto desde la cría, crianza y recolección de sanguijuelas. Sin embargo, esta industria enfrenta muchos desafíos como la gestión del agua, el control de calidad, las enfermedades, los alimentos, el clima y la mano de obra. A pesar de los desafíos, el cultivo de sanguijuelas todavía presenta muchas oportunidades potenciales en el futuro. En particular, el desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo de sanguijuelas en nuevos mercados puede hacer una contribución importante a la medicina tradicional y también ser una fuente de ingresos rentables para los agricultores. Le agradecemos su tiempo y atención. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dar me gusta, comentar y tocar la campana de notificación para mantenerte actualizado con la información más reciente.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estamos encantados de tenerlo hoy aquí con nosotros mientras exploramos la asombrosa e increíble práctica del cultivo de sanguijuelas en China. Así que siéntate, relájate y comienza este viaje con nosotros. En China se ha desarrollado un tipo de instalación de acuicultura que se especializa en la cría y crianza de sanguijuelas con fines médicos y comerciales. El cultivo de sanguijuelas tiene una larga historia y todavía se practica hoy en día como una forma de medicina tradicional y una fuente de ingresos para muchos agricultores. El cultivo de sanguijuelas es una industria emergente en China y ha atraído una atención significativa en los últimos años, gracias a sus posibles beneficios para la salud y oportunidades económicas. Las sanguijuelas se han utilizado con fines medicinales durante siglos y la medicina tradicional china reconoce desde hace mucho tiempo sus beneficios medicinales. El cultivo de sanguijuelas es un método de cultivo y crianza de sanguijuelas en un ambiente controlado para uso médico. Se cree que las sanguijuelas tienen propiedades medicinales y se utilizan para tratar una variedad de dolencias, incluidos dolores de cabeza, fiebre e incluso enfermedades mentales en la medicina tradicional china. Hoy en día, el cultivo de sanguijuelas en China se centra principalmente en la producción de un híbrido medicinal que se utiliza ampliamente en la industria médica. Estas sanguijuelas se utilizan en una variedad de procedimientos médicos, incluida la cirugía estética, la cirugía reconstructiva y la cirugía de reinserción de extremidades. También se utilizan para tratar afecciones como la artritis y las venas varicosas. El cultivo de sanguijuelas requiere equipos y materiales específicos para garantizar el crecimiento y desarrollo adecuados de las sanguijuelas. Los requisitos clave incluyen un tanque de sanguijuela. Las sanguijuelas necesitan un ambiente con mucho oxígeno y agua limpia para crecer. Los tanques están especialmente diseñados para proporcionar las condiciones necesarias para las sanguijuelas. Generalmente están hechos de plástico o fibra de vidrio y pueden contener hasta 1000 sanguijuelas dependiendo del tamaño. Los sistemas de filtración de agua de sanguijuelas son muy sensibles a las condiciones del agua y cualquier impureza puede ser perjudicial para su salud. Es necesario un sistema de filtración de agua para garantizar que el agua esté siempre limpia y oxigenada para las sanguijuelas. La red se utiliza para separar los diferentes tamaños de sanguijuelas a medida que crecen. Las sanguijuelas más grandes pueden comerse a las más pequeñas, por lo que es importante separarlas según su tamaño para evitar el canibalismo. Las sanguijuelas se alimentan de caracoles de río y mejillones de agua dulce, así como de otros pequeños animales acuáticos como insectos, peces y anfibios. Las sanguijuelas son carnívoras y necesitan sangre animal viva o fresca para sobrevivir. En el cultivo de sanguijuelas, la sangre de cerdo o vaca se utiliza a menudo como alimento para las sanguijuelas, mientras que otras fuentes de alimento como la sangre de pescado o pollo no se recomiendan porque pueden contener bacterias dañinas. Para criar sanguijuelas, es necesario utilizar una variedad de herramientas para alimentar, mover y recolectar las sanguijuelas, incluidas pinzas y dispositivos de succión. El proceso de cultivo de sanguijuelas incluye 4 etapas principales: cría, eclosión, cría y cosecha. Durante la fase de reproducción, el proceso comienza con la selección de sanguijuelas sanas y sanguijuelas adultas de diferentes sexos y su colocación en el tanque de reproducción. El agua del tanque de cría se calienta gradualmente para promover la actividad de desove. Después del apareamiento, las sanguijuelas se separan y se controla periódicamente a la hembra para detectar la presencia de sacos de huevos. La propagación suele realizarse en suelos húmedos o fangosos. Las sanguijuelas se mantienen en estanques o tanques poco profundos llenos de tierra húmeda o barro para proporcionarles la humedad y el sustrato necesarios para nutrir el crecimiento y la reproducción. El proceso de reproducción generalmente implica la creación de condiciones favorables para que las sanguijuelas pongan huevos y se conviertan en sanguijuelas bebés, que luego se separan y se crían hasta que alcanzan la madurez. El suelo húmedo o el barro también ayudan a recrear el hábitat acuático natural de las sanguijuelas, que se encuentra comúnmente en cuerpos de agua dulce como ríos y lagos.
El tiempo que tardan las sanguijuelas en poner y eclosionar huevos depende de muchos factores diferentes, como la edad de las sanguijuelas y las condiciones ambientales. Las sanguijuelas hembras alcanzan la edad reproductiva entre los 6 meses y el año de edad y pueden poner huevos varias veces al año. En promedio, el embrión tarda entre 2 y 3 semanas en desarrollarse dentro del huevo y convertirse en sanguijuelas jóvenes llamadas sanguijuelas. Sin embargo, el tiempo necesario para que los huevos eclosionen puede variar dependiendo de factores ambientales como la humedad, la temperatura y la disponibilidad de alimentos. Al eclosionar, generalmente se retira el saco de huevos de la hembra y se coloca en un tanque de incubación separado donde se pueden monitorear de cerca. El tanque de incubación debe mantenerse limpio y libre de contaminantes. Criar sanguijuelas después de que los huevos eclosionan. Las crías de sanguijuelas deben ser alimentadas y criadas en un ambiente controlado. Los tanques de sanguijuelas deben limpiarse con regularidad y es necesario controlar de cerca la temperatura del agua y los niveles de oxígeno. Las larvas de sanguijuelas suelen alimentarse de la sangre del huésped. Se adhieren al animal y chupan sangre hasta que están completamente desarrollados y pueden desprenderse. Algunos tipos de larvas de sanguijuela también pueden comer pequeños organismos acuáticos como caracoles e insectos. Las sanguijuelas adultas también comen caracoles de río y mejillones de agua dulce, así como otros animales acuáticos pequeños como insectos, peces y anfibios. Las sanguijuelas se consideran depredadores generalistas y comerán una variedad de presas según su tamaño y disponibilidad. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Únase a nosotros en un emocionante viaje por el mundo de la agricultura y la ganadería modernas. Aquí exploraremos las técnicas de cultivo más avanzadas y compartiremos valiosos consejos para lograr el éxito en su granja. Desde el cultivo orgánico hasta el cuidado responsable de sus animales, lo guiaremos en cada paso del camino. ¿Se pregunta cómo aumentar su productividad agrícola? ¿Quieres conocer las últimas técnicas de ganadería? No busques más, porque aquí encontrarás contenido educativo y entretenido que te inspirará y te brindará conocimientos prácticos para llevar tu experiencia agrícola a un nuevo nivel. Síganos todas las semanas para descubrir nuevas y fascinantes historias de agricultores y ganaderos exitosos. Obtenga valiosos consejos de expertos en el campo y sumérjase en la impresionante belleza de lo mejor de la naturaleza. Únase a nosotros en esta aventura y forme parte de nuestra comunidad agrícola.